Si van a toser, no sean culeras, tápense la boca, no le tosan a la gente de enfrente. Se puso ella solita en cuarentena, se compró de que sus vitaminas y se encerró en su habitación. Añón, señor chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. Hermanas, vamos a hablar de un tema bastante serio, de un tema que las tiene muy confundidas. Muchas de ustedes andan de que sulfúricas, de que se les fue la peluca para atrás con el tema de mi comadre Suyu de Twice y con mi comadre Shunga, que aparentemente habían contraído una enfermedad que nos tiene vueltas locas a todas en el mundo. Ya saben de qué enfermedad se trata. No se puede mencionar el nombre porque, comadres, la YouTube ya se puso perra. Entonces ahorita la vamos a conocer como la maldita. Sí, la maldita le vamos a poner. Porque se había informado que mi comadre Shunga, después de su viaje a Milán a la semana de la moda en ese lugar, de que se había contagiado. Y luego salen unas notificaciones y salen algunos informes de un medio de comunicación de Taiwán. Sí, era de Taiwán, sí, de Taiwán. De que también mi comadre Suyu, integrante de Twice, de que padecía de lo mismo y de que ya las habían puesto en cuarentena. Vamos a hablar de todo eso para que ustedes no sigan confundidas. De antemano les digo, no, hermanas, ninguna de las dos tiene la enfermedad, ninguna de las dos se contagió. Entonces, no, hermanas, no se anden creyendo todo lo que vean en el internet. Les cuento todo esto porque, a pesar de que subí algunas historias a mi Instagram aclarando que mi comadre Suyu de Twice no tiene la maldita, ustedes me seguían mandando el bendito mensaje de que yo hablara de que la comadre estaba, de que mi comadre estaba aislada. No, hermanas, no la tiene. Pero ahorita les voy a explicar qué pasó, porque de que sí está aislada, mi comadre sí está aislada. Bueno, esto supuestamente, porque Yehuapei Chichemen no ha confirmado nada. La agencia de Chunga sí ya habló un poco más acerca de la situación de la cantante. También ella no tiene nada, ya está libre, está sana, juiciosa en su departamento. Entonces, hermanas, ya nos extendimos mucho hablando en la intro. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Les voy a dejar los links. ¡Oigan! ¿Ya vieron la perraza piel que me cargo? ¡Uy! Si ustedes quieren tener la piel de que divina como coreana, les voy a dejar un código de descuento aquí abajo en la caja de descripción, que ustedes van a poder utilizar en la tienda en línea de From Sokoto Tokyo. Si son de México, utilicen ese código de descuento porque se ahorran un dinerito si compran de que la mascarilla, de que el serum, de que el tónico, de que el bonito producto coreano. También, si quieren utilizar mi código de descuento de Shein, se los voy a dejar acá abajo en la caja de descripción para que se ahorren una lanita cuando se compren las ropitas, hermanas. Resulta, vamos a empezar con mi comadre Shunga, porque a ella el público coreano, los medios de comunicación de país me la estaban atacando, me la estaban destrozando a mi comadre, porque supuestamente se había informado de que ella estaba contagiada de la, después de haber viajado a Milán a la semana de la moda. Todo esto surgió porque a su regreso a Corea, ella estuvo del 19 de febrero al 26 de febrero en Milán, en la semana de la moda, porque participó con una marca llamada Iceberg. Entonces, a su regreso a Corea, dos de las personas que integraban parte del staff de Shunga y que viajaron con ella a Milán, se habían diagnosticado con... Entonces, les hicieron todas las pruebas y de que salieron positivos. Y se dieron cuenta porque mis comadres, cuando regresaron a Corea, de que les dio fiebre. Entonces, antes de que salieran del aeropuerto, ellos se fueron directo a que les hicieran todos los chequeos y en ese momento los pusieron en cuarentena. Les hicieron una revisión a todo el equipo de Shunga y a Shunga. O sea, a todos los diagnosticaron a ver y todos salieron libres de este virus, menos esas dos personas. Pero aún así, mi comadre Shunga, toda precavida, ella muy respetuosa de la salud de todos los demás, ella por cuenta propia decidió ponerse en cuarentena, es decir, irse a su departamento, no salir de su departamento, para prevenir cualquier situación, porque pues ya venía corriendo riesgo de que había viajado a Milán, compró de que sus vitaminas y se encerró en su habitación. Ella reveló a través de un en vivo que está en su departamento, no ha salido, que ahí tiene todas las provisiones, que todo su equipo le está auxiliando para que ella se mantenga bien. Pero también dijo a los medios de comunicación de su país que ya basta, que basta de inventarle cosas, porque ella no tiene nada, ella está sana y salva,
cuando le hicieron todas estas pruebas, ella salió negativa. Y también dijo que por favor los medios de comunicación de Corea ya no anden inventando que sus managers tienen la... Porque lo que habían informado los medios de comunicación de Corea es que las dos personas del staff de Shunga que estaban infectados eran sus dos managers. Ella dijo que no, que toda esta información es falsa, que las tres personas que se encargan de estar con ella, de que su manager y todas las demás personas muy cercanas a ella están bien de salud, dieron negativo, que fueron otras dos personas de su equipo las que resultaron positivos, pero... que ya estaban aisladas, que ya se estaban tratando. Entonces mi comadre dijo que ya está bien, le pidió al fandom que por favor no se preocupe, también a los medios de comunicación, que ya está tranquila, serena, morena en su casa, y que pues hasta ahí había quedado todo el tema. Ahora, el tema de mi comadre Tzuyu de Twice, hermanas. Resulta que se hizo un desmadre. Todo el mundo pegó el grito en el cielo cuando varios medios de comunicación de Latinoamérica empezaron a informar que mi comadre Tzuyu ya tenía la... Yo sí dije, ¡ay, Cristo Rey, la comadre! Pues, ¿a dónde se fue a meter? ¿Qué andaba haciendo? Pues, si se supone que... ¡Ay, no! Yo dije, ¡ay, no, 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 no! Todas mis comadres de Twice. Pero después nos enteramos que todo había sido una falsa alarma, que todo esto se había originado en Taiwán, que los medios de comunicación de Taiwán habían hecho un desmadre con esta información. Resulta, sucede y acontece que mi comadre Tzuyu de Twice viajó a Taiwán. Que supuestamente mi comadre Tzuyu se había ido a Taiwán de vacaciones. Recordemos que la semana pasada se informaba que el concierto de Twice se había cancelado en Corea del Sur. Por lo tanto, llegó a Pay Entertainment pues de que les dio la vacación a mis comadres, que se tomaran un tiempo para descansar. Y como mi comadre Tzuyu es taiwanesa, o sea, su tierra natal es Taiwán, ahí está su familia, ahí está su mami. Entonces, mi comadre Tzuyu viajó de Corea del Sur a Taiwán. Llegando a Taiwán para visitar a su familia, pues de que ahí en el aeropuerto, como provenía de Corea del Sur, que en Corea del Sur ya ven que está todo lo que da, entonces automáticamente a todas las personas provenientes de Corea del Sur en Taiwán las ponían de que aisladas para prevenir cualquier situación, de que les empezaban a hacer chequeos. Ya ven que todos los aeropuertos en todo el mundo están adoptando medidas de seguridad pues para que no haya infecciones, para que esto no siga creciendo. Llega a Taiwán y estando en Taiwán ahí en el aeropuerto, pues de que automáticamente le mandan a que se aísle y a ponerla de que en cuarentena 14 días dentro de su casa. Y entonces todo esto supuestamente lo informó la mamá de Tzuyu a un medio de comunicación taiwanés. Y digo supuestamente porque ni Tzuyu ni mi comadre Yehua Pay Entertainment han confirmado nada. No sabemos de manera oficial si mi comadre está bien o si tiene esto, pero... según lo que informaron los medios de comunicación de Taiwán, los medios de comunicación de Latinoamérica y supuestamente lo que dijo la mamá de Tzuyu, es que la comadre está bien, que está sana, que no tiene nada, que o sea de que esta enfermedad no ha llegado a su cuerpo, ella se encuentra bien. Lo único es que como venía de procedencia de Corea del Sur, al llegar a Taiwán, Taiwán tiene ya medidas de seguridad en el que todos los vuelos de Corea del Sur tienen que ser sometidos a una revisión y pues ya los están poniendo de que en aislamiento para que no se propague, porque ya ven que en Corea del Sur este tema de esta enfermedad está full. Entonces muchos fans estaban como de que preocupados de que si mi comadre estaba enferma, de que si mi comadre ya había salido positiva a esta enfermedad. No, hermanas, todo esto se trata de medidas de seguridad que están tomando todos los gobiernos a nivel internacional. Bueno, casi todos, porque la México anda, pero miren, patas para arriba. Entonces, allá en Asia, sí, todo esto ya ven que como ahí empezó y como pues en Asia se están moviendo de China, de Corea, de todos lados. Entonces, pues evidentemente los protocolos de seguridad en los aeropuertos de cada país son altísimos. So, mi comadre Tzuyu está bien, al menos eso es lo que sabemos. Tampoco llegó a Pay Entertainment, hasta el momento no ha dicho nada acerca de esta situación, no se ha pronunciado. Lo único que había dicho es que el concierto de Twice había cancelado. También había informado que el concierto de Stray Kids en el continente europeo se cancela, porque ya ven de que en España también está full todo esto. Entonces, hermanas, pues no entren en pánico. Tampoco se trata como de que, ay, qué calor está haciendo. No se trata de entrar en pánico, no se trata de, pues, de alarmarnos. Simplemente se trata de seguir recomendaciones,
de estar atento a todos los boletines de información que está dando la Organización Mundial de la Salud, porque muchas veces lo peor es cuando entramos en pánico y nos volvemos locas y se nos va la peluca para atrás. Pues sigan las recomendaciones de que lávense las manitas, de que no estornuden frente de la gente. Si van a toser, no sean culeras, tápense la boca, no le tosan a la gente de enfrente, porque culpa tiene la otra gente. Hermanas, y estén al pendientes de todos los medios de comunicación. La mayor forma de combatirlo es siguiendo recomendaciones, tener mucha precaución. Les digo siempre, lavarse las manos a cada rato, tomar en cuenta todas las recomendaciones de la OMS. Esperen el video de domingo, hermanas, porque se va a poner bien bueno. Espérenlo. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. ¿Vieron cómo ya se me puso más irritada la garganta? Ahorita me voy a tomar mi pastillita de refrescante. Y pues nada, recuerden que esto fue Chisme Coreano. Yo soy Shiro de Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.